Ya cuando veo una gente que tiene mucho dinero, que no tenía y que pasa por el gobierno y se convierte en millonario, ese es el delito mayor. ¿Sería el caso? Sí, en lo de García Luna. No, le preguntaba por el expresidente. Eso tiene que demostrarse. Si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero. ¿Y en su opinión? Vamos a esperar. Yo no quiero adelantar vísperas. Es más allá, va más allá de trama de una serie de Netflix. Esto que estamos viendo.